Buenas tardes, equipazo de Taiga Mistral. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar en esta super experiencia Madagascar 2021. Gracias al esfuerzo común de todos los participantes, hemos conseguido 1.085 euros que irán destinados a nuestra campaña de protección de los derechos de la infancia, nuestra campaña Protegiendo sus Derechos. Esta campaña es muy importante para nosotros, ya que tiene un componente importante de sensibilización, y eso es precisamente lo que hemos querido hacer a través de este reto: sensibilizar a las personas en Europa sobre otra realidad que es la que se vive en Madagascar. Y os hemos realizado un acercamiento a esta realidad a través de los vídeos que habéis podido ver. Además, habéis adquirido un conocimiento de otro contexto y también de lo que hacemos Fundación Agua de Coco a través de los diferentes proyectos que hemos ido presentando a lo largo de esta experiencia. Espero de verdad, de corazón, que os haya gustado mucho haber realizado esta experiencia y que os esperamos en el reto del próximo año también. Deciros que ahora llega uno de los momentos más esperados, que es el sorteo de los 10 premios que vamos a dar a los participantes de este reto. Os dejo con mi compañera Salud. Muchas gracias, Sandra, y saludos a todos y a todas. Como ya sabéis, esta experiencia Madagascar concluye con 10 premios que se decidirán a través de un sorteo entre todas las personas participantes en la experiencia. Los premios consisten en una actuación de una de nuestras agrupaciones artísticas o musicales de nuestro Centro de Arte y Música en Madagascar y un kit de artesanía en Madagascar. Así que, sin más, procedemos a realizar el sorteo. Comparto pantalla. Aquí tenemos el nombre de todas las personas participantes y el número de premios, que son en total 10. Así que procedemos a sortear. Y las personas ganadoras de estos 10 premios son Juan José Cruz Metilla, Verónica Pérez Viana, Natalia Pérez García, María de Federico, Marc Guirao Morales, Josefa Martínez Fava, Sonia Llorente Matarranz, Laura Gázquez Ortega, José García Sánchez y Cristina Rufino de Pablo Moreno. Enhorabuena, felicidades a todos y os llegarán vuestros premios a través de vuestro correo electrónico a lo largo de la semana que viene. Muchas gracias. Y ahora llega uno de los momentos más esperados de esta experiencia Madagascar 2021. Llega la gran sorpresa para vosotros, un concierto de nuestra Malagasy Gospel desde Madagascar dedicado especialmente a los participantes de esta experiencia Madagascar 2021. Espero que lo disfrutéis mucho y os esperamos el año que viene. Muchísimas gracias a todos y a todas. De Yaraka, mi cuore, la vincere.
Reina y